blancos de San Pelayo, en comillas, no podían admitir que un hijo suyo fuese músico. Sí, eran discriminados los músicos en el pasado. Tanto así que inventaron en los buses el último puesto, lo decía el puesto de los músicos. Si se iba a tocar a un matrimonio, los últimos que tenían eran los músicos. Eso perjudicó mucho al semillero colayero, porque a medida que los padres, sus hijos iban creciendo, no querían que fueran músicos por ese maltrato físico que, y moral que ellos sufrieron. Y nosotros, como un revanchismo, dijimos, ahora sí vamos a mostrarle al pueblo colombiano que nosotros sí valemos, pero por nuestros propios medios. Vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, tocar música. Y fue cuando nació la idea de celebrar el Festival del Porro de la Hierba. Del Festival del Porro, que se logró buscar la sociabilidad del músico. Desde que empezó el festival en 1977 hasta esta parte, el músico banda no es el mismo. El músico banda tiende a otro desarrollo, a otra mentalidad, y no es lo mismo. San Pelayo, hace 25 años, no se conocía una casa material. Hoy podemos decir que es lo contrario. Hay un 3% de casas de palma y 97% con casas prácticamente dignas de vivir. Tiene un 40% de sus calles vanas pavimentadas. Realmente San Pelayo es, y se lo debe todo, a la música, y especialmente al Festival Nacional del Porro. El porro, en mi opinión, es como una síntesis de la cultura regional del cine. Yo creo que cuando uno comprende el porro, comprende la gente, comprende la sociedad en la que vive, el poblador de esta región, las fiestas patrias, todo eso hace el porro. El porro es como una manera, una pedagogía para recordar. Yo canto alegre el porro encimeño porque es semblanza de mi región. Alegre vivo y de plaza en plaza y en corraleja me tomo un ron. Con este canto resalto y brindo para la gente de mi región. Lo más granado que aquí se hace es el eco alegre del festival. Por eso quiero llegar allá, al pueblo alegre de San Pelayo. Al vacinuanos me esperarán, en las mañanitas quiero bailar. Porque la música nuestra no es gobernada por la técnica musical. La música nuestra es más bien gobernada por el espíritu. Y de pronto lo que menos importa en ese momento es la creación, digamos, afinada, el acoplamiento perfecto, como puede entenderlo, por ejemplo, un músico académico. El músico nuestro rompe con los esquemas académicos. Desde Europa hasta Colombia llegaron los instrumentos para unirse a los tambores del indio y también del negro, al igual que aquellas razas que un día su sangre juntaron para que naciera el mestizo, el mulato y hasta el zambo. De la polca y la mazurca pasó doble y el fostrón. De allí nacieron los aires que hoy en día les canto yo, y es la música más linda de mi costa atlanticense. Conservamos la reliquia que une a los continentes. El porro, a pesar de ser interpretado por bandas de músicos, uno se da cuenta que no es europeo, a pesar de que los instrumentos son de origen europeo.
es el mensaje, es el espíritu. Es difícil encontrar en San Pelayo una familia que no tenga un músico. Mire, lo que pasa es que en nuestro medio hubo una vivencia musical. ¿Ya me entendió? ¿Usted sabe lo que es una vivencia musical? Una vivencia musical es que usted haya compartido eso desde muy pequeño, tocando una hojita, tocando un tambor, tocando, golpeando un asiento. Y uno vive eso, ¿me entiende? Desde muy pequeño. A raíz que uno va creciendo, pues se le va desarrollando el oído y uno va tomando una característica, una actitud musical. Sí, con hojitas, con palma de peinilla, con instrumentos improvisados como cartones, asientos, el forro de los asientos, aguateras de arriar agua, en fin, aquí en cualquier momento se hace una banda de chiflío, de pito de papaya, de todas esas cuestiones. Yo creo que eso nos da también la idea del espíritu de la gente de San Pelayo. El pelayero se recrea silbando y hemos recogido historias de personajes de San Pelayo que se pasan la vida silbando. El pelayero le saca sonidos a la hoja de limón, a la hoja de laurel. Antes de la década de los años 70, aquí hubo una proliferación de bandas de hojitas. Decidí tocar música de ahorita porque la situación económica no presta para uno comprar un instrumento como una trompeta, un clarinete. Esta es más barata, más económica. La banda ahorita es más económica porque cuando me cuesta una instrumentación para una banda. Una instrumentación para una banda se va a cara. Y lo que menos vale es el redoblante, y está en el orden de los 200.000 pesos. Un bombo, en ese mismo orden. Ya un clarinete bueno vale 1.000.000 de pesos, una trompeta buena vale 2-3 millones de pesos. ¿Qué decir de los bardinos que valen 3-4 millones de pesos? Y una tuba pues está en el orden de los 8 millones de pesos. O sea que usted, para hacer una banda verdaderamente buena, necesita 100-120 millones de pesos. La rítmica no se acaba, porque hay uno que lo trabaja, que es Don Juan Pueblo. Don Juan Pueblo sabe cuando una obra es buena y la lleva en su corazón y la propaga. Pero el músico es el que muere.